Señoras y señores, está por comenzar una nueva edición del Superclásico del fútbol argentino. Nefa y Tapia para el arranque aquí en la cancha de Vélez. Este es Medero que lo buscaba Carranza. El zurdazo es de Díaz. Allí corre Moya. Tras el Orteguita sale Navarro Montoya. Quedan en ataque sobre la derecha para el equipo de Daniel Pasarela. Nefa que jugaba, Carranza que va, el nuevo Torresani. Medero era el que lo estaba tapando. Rojas que no puede, Rodríguez. Aquí está Nefa, Martínez ya picó, Rodríguez ya llega, Carranza ya acompaña. Corti, el nuevo capitán de River. Carranza, Nefa, la pide Tapia, se resbala el paraguas. Sigue Nefa, Martínez por adentro, Tapia también, la Valle. Aquí el negro Estrada. La Silva, la pedía Torresani, Torresani viene a enfrentar a McAllister, Díaz, Ortega, llegaba Moya, levanta las manos, McAllister, protesta Hernán Díaz, el primer amonestado es Carlos Javier McAllister, lateral izquierdo, el Club Atlético Boca Juniors ya se está incorporando, Ortega. McAllister, la Silva que no, otra vez McAllister, allí todavía estaba Lavallén. Soniora, el negro Estrada, arriba había tocado Gallardo, Ortega, nuevo tiro libre, para River lo marca el internacional Francisco La Molina. Rivarola le pega muy fuerte, el Yoruba tocará para él, va a invadir la zona el Manteca Martínez. Bien, bien, bien. Allí va Rivarola, rebotaba en la barrera Rivarola que insiste, Soniora, allí está apretándolo Lavallén. Soñora y Lavallén. Al ladito La Molina. Simón Carranza. Viene presionando Torresani. Y va a entrar a esa pelota el zurdo Tapia. Viene buscándolo McAllister. Torresani está ahí. McAllister que gana a Sobero. Rivarola, Hernán Díaz. Acá en la cabina tenemos plomo sobre Macaya. Se está llenando de a poco. Díaz, Ortega por adentro, da Silva acompaña. Torresani, Medero cede un nuevo tiro de esquina desde la derecha para River Plate. Se viene en River, Rivarola también. Lavallén, ahora Corti se queda como último hombre. Navarro Montoya, Carranza en el primer palo. McAllister acomodando. Corterito y Rojas. Ortega otra vez. Rodríguez con él. De un tiro de esquina se transforma esto en un lateral. Torresani. Este es Rojitas. Soñora. Rivarola. Se resbalaba McAllister. La pelota para Da Silva. ¡El mono! Acaba de salvarse Boca. Y el camino transita. ¿Qué transita River y qué transita Boca? Está más cerca de lo accidental que de lo construido con inteligencia y precisión, ¿no? Se viene Carranza. Y ahora la policía que estaba en la tribuna de Boca, en la de River, en la parte superior, auxiliando a los que estaban abajo, y continúan los problemas en ese sector. Señoras y señores, lo bajaron a Soñora y se renueva el tiro libre que favorece a Boca. Yo que Nefa le pego al arco de ahí. A ver si me da bola el paraguas. Sale Carranza, sale Martínez. ¡Nefa! Gracias por darme bola, paraguas. Tiro de esquina.
Allí le va a pegar Neffa. Se abren los dos que están al lado de la pelota. Pasa entre la barrera. Y con las piernas Oviedo la pone en el córner. Neffa y su zurda desde la derecha. Macalister lucha en el área. Moya, Martínez, Carranza están. Medero también. Allí venía Carranza. Rivarola que no puede. ¡Carranza! Va a venir el tiro de esquina. Se viene cerrando la pelota. Pica Carranza. Le va a pegar con derecha, le quiere dar efecto, no puede. Los reporteros gráficos que están detrás del arco de Sodero dejan de atender el partido y sus cámaras se enfocan a la lucha que han establecido los hinchas de River con la policía. Simón devolviendo. En el lateral para River Plate, el jugador Hernán Díaz. Da Silva que lo busca Orteguita, Orteguita, Gallardo. Rojas, el negro Astrada. Se viene la Valle en Soñora Balabarca. Qué buena jugada, ¿eh? Tranqui, Pablito. Se habían sacado con la mano la pelota, pero la Molina está al lado, corre a la ley de ventaja. Ahí está, la tocan dos veces con la mano, pero como sigue. Había sido Simón. Y ahí se tira, ahí no había inflación. Ibarola. Bueno, 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 Macalister y Gallardo que se agarran. Allí se está acercando Carlomagno, ¿no? El Colorado que se va. Ahí lo tenés, Enrique, mirá. Sí, lo tocó. Y después reaccionó Macalister estaba amonestado. Sí, sí. Mirá Corti y Neffa. Amarillo. ¿Amonestado quién, Neffa? Rivarola. Rivarola y Neffa. ¿A los dos? Sí, sí. ¿Seguro? De Rivarola estoy seguro. Neffa estaba prácticamente al lado, por eso tuve la sensación que los había amonestado a los dos, porque se pegaron sin la pelota. Ahora, Macalister y Marcelito Gallardo. Si siguen jodiendo los raros. Besito, ah, está muy bien colorado. Un mimito de 9-9. Rivarola. Allí la pelota la recibe Da Silva de Orteguita. Gallardo. Rojas. La estaba pidiendo Torresani. Torresani, el que lo marca es Rodríguez. Gallardo. Rojitas. Orteguita. Y esto vale. El que la marca es la Molina. Carlomagno no había levantado la bandera, pero insistimos, la responsabilidad es del árbitro. Así es. Es lindo para verla bien, ¿eh? Sí. Señoras y señores, se baja el telón de este primer acto. En el estadio José Amalfitani, 0-0. Estadio José Amalfitani, nos disponemos para ver el segundo acto de River 0-0. La Molina. ¿Sabes que se vienen los nuevos colores para las pinchas de los árbitros? Rosa no hay, quédate tranquilo. Gallardo, allí está Corti. Después Rojas y ahora Soñora. Astrada que lucha. Lavallén, el pelotazo es para Da Silva. Simón es el que marca, mano intencional. Recordamos los amonestados, estuviste charlando con la Molina, en el entretiempo, sí, cómo no. En Boca, Moya, Tapia y Neffa, en River, Hernán Díaz. Espera, no hagan los pibes, para un poco. Atento, Marcelo. El mono. Da Silva que lo sigue, el mono que va a ganar. Decime entonces, Macalister no, ¿no? Macalister no. Moya, Tapia y Neffa en Boca. Pero Hernán poco, Díaz. ¿Por qué te apura? Se viene Da Silva. Lo destruyen cuando venía a buscar la pared de Orteguita. Hay tiro libre. Fue Simón que le cruzó el cuerpo.
El primer palo está el Mono. McAllister con Lavallén. Se acerca también Moya. River buscando el primer gol con Gallardo. ¡Oh! ¡El Mono! Muy buena la dirección. Le faltó un poquito más de potencia para no darle tanta oportunidad a Navarro Montoya. Qué buena pelota, Díaz. Tapa Carranza. No se fue, gana el Betito. Se acerca el negro Estrada. ¿Qué tal el negro, Lavallén, Corti. Nefa Carranza. Obstrucción y amonestación para el jugador Estrada. Sí, por falta reiterada, no por la violencia. Sí. Para entrarle esa pelota el jugador Tapia. Viene buscando a Nefa Estrada antes. Medero. Se veía que difícilmente esa pelota pudiera bajar, ¿no? Porque en ustedes se va elevando. El arquero ni siquiera levantó los brazos. De todas maneras fue un ensayo, por lo menos un intento de Boca, que no ha rematado mucho el arco. No lo ha hecho tampoco River. Señora, McAllister, Saturno, Corti, Medero, Rojas no pudo con él, Corti tampoco, Saturno. Martínez Carranza en el área. Soñora busca, se viene para el primero. Soñora y susurra. ¡Te lo volaste, Chiche! Presionando llegó Boca a esta acción. Muy bien trabajada esa pelota por Saturno con el taco para Soñora. Enganchó, le da fuerte con zurda. Y buscó darle con potencia más que ubicar la pelota, ¿no? Oresani, Medero no pudo con él, lo persigue Nefa, sigue Torresani, lo toca, lo agarran, por eso hay tiro libre para mí. Torresani quería jugar individualmente, en una maniobra personal para quebrar el adelantamiento defensivo de Boca. Boca levantó mucho en los últimos 5 minutos. Casino y Simón. Entrada que metía. ¡Díaz! ¡Palo! ¡El Mono! Es increíble, ¿no? Parece de otro partido. Un zurdazo. Pega en el palo la pelota. Creo que la toca el Mono. Sí, ahí va. La toca, pega en el palo, pega abajo y otra vez el Mono. Fantástico los dos. El que le va a pegar en el tiro libre para Boca Juniors es el jugador Nefa. Martínez, Medero, McAllister, Saturno, Moya ya están esperando en el área. En la media luna por ahora está Carranza. Llegará el zurdazo de Nefa. River se está defendiendo con sus 11 jugadores. Allí viene Nefa, el cabezazo de Moya. Martínez que no puede, Saturno. Lo quedó para la zurda. Soñora, la vacín casi lo toca. Soñora. Moya que venía, devolvía Díaz, entró Nefa Díaz. Rodríguez. No se veía que ya venía muy mal esa pelota para poder pegarle. Lo intentó igual Rodríguez. Boca metió la pelota 3 veces en el área. Había hecho bien Saturno para descargar en Soñora. Pasa hacia el otro lado, el cabezazo hacia el medio, el rechazo. El remate de Nefa mordido. La pelota que viene de pique, otro rechazo y después Rodríguez, le viene mal la pelota. Rojas, Lavallén, Rojas y Medero. Qué buena pelota le puso a Da Silva, Orteguita solo por atrás, Torresani, el cabezazo. Había sido de Boya y controla, encontrándola al Mono. Qué buena la jugada, qué bien puesta esa pelota con efecto. La pelota se va quedando, Moya que desvía. Estrada. Ortega, Soñora, lo persigue Gallardo. Va Martínez, cruza Rivarola.
Lateral en ataque sobre el sector derecho para Boca. Soñora meterá esa pelota. Martínez. Sigue Martínez. Y de Nepa, la tiene Nepa. Rivarola, Hernandía, Medero. Sodero. Había hecho bien y la hizo muy fácil Sodero. Allí va Medero. Engancha el derechazo. Se va a producir el cambio en River. Con el número 16 ingresa Walter Silvani. Se va Claudio Rojas, el número 11. La última para Boca en estos 90. Rodríguez. Falta de Lavallén y ahora sí será la última para el equipo de Averger en estos 90 minutos. Sodero en el primer palo. River se defiende con sus 11 jugadores. Boca se viene con todo al área. Moya aparece por atrás, ya está Medero, ya viene McAllister, Saturno, Martínez, Soñora son los que acompañan. Nefa para pegarle a esa pelota. Hay dos en la barrera, nadie en el primer palo. Allí va Nefa. Despeja Rivarola. Carranza. Señoras y señores, el espectáculo continúa aquí en el estadio José Amalfitani, entre River 0, Boca 0. Muerte súbita entre River 0, Boca 0. Medero. Si no hay goles en los 30 minutos, habrá ejecuciones desde el punto del penal. Torresani que no puede con Saturno. Rivarola que lo marca. Lateral en ataque sobre la derecha. A la Boca. En el ingreso Carranza. Saturno. Rivarola con él. Saturno. Saturno. Rivarola, tiro de esquina. Carranza le va a entrar con su pierna derecha. Moya, McAllister, Martínez, Medero, Saturno invaden el área de River. Sodero. Una última, por favor. ...15 minutos más y de persistir la igualdad vendrán los tiros desde el punto del penal. Da Silva que recibió de Gallardo, la pelota la tiene Torresani. Hernandía, Torresani otra vez para River. Se abre Da Silva sobre el sector izquierdo. La pelota pasa por Astrada, Torresani. Allí corre Corti, se está acercando Martínez. Se abre Lavallén. Medero. Carranza, Nefa. Rebotaba en Torresani. Sigue el paraguayo Nefa. Sigue Nefa. Para Martínez. Medero, Soñora, Nefa, Gallardo, Carranza que era el que apuraba, Moya, sale Moya, lo perseguía Silvani, corre Nefa, se acerca para tomarlo el jugador Lavallén, Moya ya está en el área, Martínez también, Saturno que llega, Lavallén que no puede, Rivarola que cruza, Sodero. Bueno. Bonita Rivarola, ¿eh? Nefa con derecha. Sodero que llega justo a la pelota. Moya lo empuja porque choca con él. Es una forma de sacárselo de encima. No pasa absolutamente nada. Carranza. Sigue Carranza. El que lo marca es el jugador Astrada. Luchaba Martínez, llegaba también Carranza. La pelota es de River. Eso es lo que está marcando el señor La Molina. Rivarola.
Orteguita con Silvani. Se viene el Cookie, hizo penal. El Cookie le da gol. ¡Gol! Segundo tiempo del suplemento. Silvani mete a River en la rueda de ganadores. River 1, Boca 0. Una pelota jugada por arriba. Una llegada culminante de Silvani. Vean ustedes, gana la posición, pasa, domina el balón. La toca justito a la izquierda de Navarro Montoya, que salió a chica. Eligió el lugar, Silvani, quizás uno de los más discutidos por los propios aficionados de arriba.